Bueno, señores, vamos a continuar con esto, con este juego, con la siguiente misión. En la anterior misión, en el anterior episodio, nos dieron de baja a Rico, a Brooks y a Torres. Vamos a tener que continuar sin ellos. Agent, you just have been introduced to El Patrón, as he is known to his followers, and his right-hand man, Primo. This is the first time we've made a positive link between them and narco-trafficking. This is impressive work, gentlemen. I advise you to expand your operation. Perfecto. Desbloqueamos la campaña de los narcos. Próximamente, si quieren, vamos a estar jugando esta campaña también. Pero eso depende de ustedes. Si le dan like, se suscriben, comentan que quieren ver este tipo de contenido. Así que depende de ustedes. Por ahora, voy a seguir siendo agente de la DEA. Así que ya saben. Bien. Vamos a ver la alineación. Contamos con tres bajas. A Mateo lo vamos a asignar al equipo. Y vamos a contratar más personal, ¿no? Tenemos 18.400 pesos. Tenemos policías. A este de la DEA lo voy a contratar porque tiene muy buen arsenal. Bien, Thompson, estás adentro. Y por último, dos... creo que los bloques de búsqueda tienen mejor armamento que los policías, así que... vamos a contratar a Rodríguez y al anterior. Pero la puta. Ya te dije, lo quiero a Rodríguez. Lo quiero a Espinosa. Y lo quiero a la gente de la DEA Thompson. ¿Estamos bien? Excelente. A Thompson lo meto. Quiero en el equipo y a Rodríguez también. Espinosa te voy a dejar en el banquillo. Tenemos puntos de habilidad. Juan, que se la rifó, le vamos a añadir unos puntos de habilidad. Tengo 15. Perfecto. Juan lo tenemos en nivel 3. Hay que cuidar a Juan. Hay que cuidar a Juan. Tenemos como... no. Bueno, sí. Y doble toque. Perfecto. A Murphy también le vamos a... no, a Murphy no lo vamos a eliminar. De equipo le vamos a dar puntos de habilidad. Para que llegue a nivel 3. A nivel 2, perdón. Esto. Un disparo adicional, perfecto. ¿Qué más? A Mateo no tiene puntos de habilidad. Le vamos a darle puntos de habilidad. Le vamos a dar 3. Y a Rodríguez vamos a darle punto de habilidad 2, 3. Y a Espinosa también vamos a darle punto de habilidad, los que nos quedan, que son 2. Excelente, tenemos un gran equipo con el cual vamos a seguir con nuestro nuestras misiones. Bien, para desbloquear la misión historia debes completar las misiones secundarias. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué tienen un costo estos malditos? O sea, para desbloquear este, tenemos que hacer estos 4. Pero te cobran por hacer esas misiones. ¿No hay alguna gratuita? Esta es gratis. Vamos con esa. Perfecto. Tenemos a Murphy, a Juan, a Mateo, a Thompson y a Rodríguez. Empecemos con la misión. Empecemos con la misión. Excelente. Bien, el narco en la zona está a paso delante de nosotros. Coloca micrófonos. Coloca micrófonos en una de las cabinas. What the fuck? Coloca micrófono. Juan, analizamos el despliegue. Tenemos que ver cuántos malos tenemos, ¿no? Nosotros dónde estamos. Estamos bien. Acá. Hasta hay 3 acá. Give me order. Hello. Yeah. ¿Qué somos 4 nada más, no? A su servicio. Sure. Perfecto. Tenemos 1 acá. 2 acá. 3 acá. 4 acá. 5 acá. 6 allá. Excelente. Lo que tenemos que hacer es colocar micrófonos. A ver dónde. En la cabina. Acá arriba será. Ahí. Tenemos que ir hasta allá. Ok, pero tenemos que de... Steady hand. Tenemos que acercarnos.
¿Qué? Juan, creo que sos el más indicado. Creo que podés causar más ruido. ¡Esperado, Lanza! Te necesito acá, Juan. Listo y atento. Estoy presto. Listo. Dale. Y atento. Bueno, hazle. ¡Hace, hijo de puta, me dio! Ok, ¿qué vas a hacer? Me sacó tres. Enterado, Lanza. Perfecto, Juan. Vamos, Juan. Ya te estoy cubro, Juan. Presto. Tenemos para tirar. Estoy atento. Entonces, hacer otro. Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Muy bien. Cúrate. Ahora, momento óptimo. Cúrate tranquilo, Juan. Guarda con este. Lo que necesito de vos, Juan, es que te acerques despacito, ¿sí? A ver, acá hay algo. Acá no hay nada, no te veo. Lanza. Perfecto, Juan. Muy bien. Excelente. Recargando proveedor. Muy bien, muy bien. Siempre puedo contar con Juan. Guarda con ese, Juan. Tenés que tener cuidado con ese, Juan. Estoy presto. Pero vos sos un pancho, boludo. ¡Ah! ¡El enemigo! ¡Un fuego! ¿Puedo correr? No quiero correr. ¿Puedo venir? ¿Dónde mierda tengo que poner eso, boludo? Ah, no llego acá. Bueno, vení acá, Juan. Enterado, Lanza. Excelente, Juan, estamos a punto, ¿eh? ¡Puta, Silvia, se piró! Sí, te voy a dar, hijo de puta, te voy a dar. ¿Dónde mierda tengo que ir? ¿Acá? ¿Será? ¿Será que tengo que ir ahí? No veo bien, ¿eh? ¿Es ahí? Pero con micrófono en la cabina. Ah, claro, es una cabina telefónica esto, acá. Ahí. Enterado, Lanza. Bien, bien. Colocamos. Listo. Perfecto. Todo por Juan. Misión completada. Esta victoria es importante para atrapar al pez gordo. Buenísimo. Bien. Vamos con otra más. Antes de cerrar el capítulo. Si tu líder muere, se considerará una misión fallida. Excelente. A ver qué es la certificación. El objetivo principal fue exitoso, las unidades perdidas 0, unidades heridas 0, una clasificación ejemplar. Muy bien, no se olviden que si quieren seguir viendo este tipo de contenido, por favor no duden en darle like, compartirlo, comentar abajo qué les parece y seguirnos, obviamente. Así que bueno, vamos a seguir con las misiones de este gran juego llamado Narcos Rises of the Cartels. Un abrazo y hasta la próxima.